Seguimos con su programa en 3 y 2. De inmediato nos vamos a trasladar al Teatro Teresa Carreño. Allí se encuentra nuestra compañera Gabriela Moya. Buenas tardes, Gabriela, te escuchamos. Gracias, Julio, por el contacto. Nos encontramos desde las instalaciones del Teresa Carreño aquí en la FITBEM 2016. Feria y ventana al universo sonoro. Conmigo se encuentra David Meyer, coordinador de la Expoferia, que nos va a comentar y ampliar un poco más acerca de esta gran actividad que está ampliando el gobierno del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Bienvenidos. Y bueno, también con nosotros se encuentra la agrupación Carmelo con Carburo, que es una agrupación folclórica que nos va a deleitar el día de hoy con su gran música. Pero bueno, muchachos, bienvenidos. Y bueno, David, coméntanos un poco cómo ha sido la iniciativa de esta actividad y cómo ha sido el movimiento de la ciudadanía aquí en esta actividad. Hola, Gabriela, buenas tardes. Un saludo muy especial desde aquí, desde este teatro maravilloso, el Teatro Teresa Carreño. La Feria Internacional de la Música de Venezuela es el único mercado en Venezuela que acerca a los programadores nacionales e internacionales con el talento nacional, y es un orgullo formar parte de esta experiencia maravillosa, que además, bueno, una experiencia que funciona en distintas dimensiones. La dimensión que a mí me corresponde es el trabajo en la Expoferia, que es un espacio para generar espíritu de comunidad en la incipiente industria musical venezolana. Entonces, un espacio para encontrarnos, para conocernos y reconocernos todos los actores de la industria musical. Hay 6 sectores que pueden disfrutar: un sector de servicios conexos, un sector de servicios de representación, el disco, por supuesto, que es la reina de la música, ¿no? Tenemos a los constructores de instrumentos, los constructores de sonido, que son protagonistas. No podemos hacer música si no alguien no construye un instrumento. Y bueno, en los servicios conexos es muy interesante porque ahí conectamos lo que tiene que ver con proveedores de servicios. El sector multimedia, que es un sector afín y que conecta y que termina visualizando lo que nosotros hacemos, y la editorial, las publicaciones, cómo podemos hacer las carátulas de nuestros discos, las partituras, todo este trabajo. Bueno, esto es un espacio maravilloso y nosotros sentimos un orgullo muy difícil de describir. Estamos emocionados y lo que queremos es transmitirle toda esta energía, toda esta emoción, darle gracias, por supuesto, a Chávez, que nos inspira, a Nicolás Maduro, que nos da la mano y que nos empuja y nos impulsa a crear y a motorizar estos espacios de encuentro. De encuentro en donde lo que prevalece es el amor, un espacio además de encuentro plural. Bueno, Carmelo, coméntanos también cómo ha sido la iniciativa a nivel musical, cómo ha sido la expectativa. Tú como individuo que, bueno, te vienes a exponer el día de hoy tu música, ese calor, fervor del venezolano cada día cuando vienen esos programadores a ver que, cómo es la música aquí. Bueno, para Carmelo con Carburo, y creo que para cualquier músico que está integrando esta FITBEM, es un placer enorme, un honor inmenso tener la oportunidad de participar en esta iniciativa de la música. Como mencionó él hace un rato, que muchos pensábamos que era incipiente, pero este tipo de cosas hacen que de verdad tenga una proyección más amplia. Nosotros nos sentimos muy contentos de participar. La organización, quiero felicitarlo, aprovechar el momento, muy buena la organización. Desde todo punto de vista de lo que es las rondas promocionales, los conciertos promocionales, de verdad estamos maravillados y con ganas de dar lo mejor de nosotros para en este showcase que será el viernes. Aprovecho de invitarlos. Bueno, vamos a recordarles a la audiencia que nos está escuchando por la pantalla venezolana de televisión que este tipo de actividad buscará impulsar el talento nacional y también veremos talento internacional en nuestro país. Pero para despedir este contacto vamos a pedirle a Carmelo un poco de su música, de su tierra, de Carúpano. Muchísimas gracias por el contacto, Julio, la gente de 3 y 2. Y nos despedimos con esta gran música que nos va a tocar este chico el día de hoy. Bueno, realmente es de Cumaná, pero vamos a hacer algo cerca de por allá, algo... Presagiando tu partida, era gaviota perdida. Como perdido es tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que
salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, que jardine mi florecer. Así. Muchísimas gracias y bueno, devolvemos este contacto, retornando con gran música e información, invitando al público venezolano a seguir sintonizando Venezolana de Televisión y a invitarlos a la Expoferia y FinVEM 2016.